no intente crear sombras sobre el proceso electoral, ni el voto por correo. Lo tienen muy fácil. En Austria, el Tribunal Constitucional mandó repetir las elecciones porque se gestionó mal el voto por correo. Si no quieren que haya desconfianza, si no quieren que haya suspicacias, que propongan a la Junta Electoral Central que cada mesa lleve dos actas, una correspondiente al voto de urna y otra correspondiente al voto por correo de esa mesa. El votante de una mesa, bien sea voto por correo o voto presencial, es el mismo perfil socioeconómico-cultural, es la misma barriada, el mismo distrito. La dispersión del voto va a ser la misma. Se cotejan ambas actas. Si hay una dispersión del voto de mayor del 5%, el voto por correo ha sido claramente manipulado.